decirles que hoy llegó el día de sentir que no me voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma. Voy a poder tener el día que me vaya mi nombre y mi apellido en el responso. Porque es muy triste acompañar el responso de una compañera y ver que el nombre de la compañera no está. Y si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada. Pero sentí muy fuerte la expresión del género y así lo manifesté. Y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy feliz.